Moisés se iba 40 días y 40 noches a hablar con Dios, con el Padre. Él estaba ahí y también él falou así: hola, soy Dios. Yo quiero ver su rostro. Y él fala: yo va para Moisés, filho, si você ve mi rostro, você morre. Toda persona que ve mi rostro, morre. Puya vida, pero yo quiero tanto ver su rostro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Você se esconde aquí en la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Estás viendo? Hola, soy el secreto. ¿Cómo está siendo revelado? Se esconde aquí en la roca. ¿Quién era? La roca era Jesucristo. Ahí estaba el Evangelio. Ahí estaba el Evangelio. Él se escondió en la roca. Mas cuando yo pase toda mi gloria delante de tus ojos, ahí você va a poder ver. Só mi calda. Só mi calda. Son mis costas. Você va a poder ver. Con eso, suficiente. Y así fue. Y cuando él vio a Dios, cara, cuando él vio a Dios, él desció de esa montaña del Sinaí y fue al pueblo. No, o sea, era la gloria que estaba sobre su vida. Él había subido a otro nivel. Cualquier cosa era fácil para él. Y él vio a Dios. ¿Qué era sacar agua de la roca? ¿Qué era darle un golpe a la roca y que salga agua? No era nada. ¿Qué era orar a Dios? Enviar unas codornices, unas 1000, 2000 codornices para que este pueblo deje de andar falando y que coma carne. Dios envía un maná, un pan del cielo. El maná no existía. Existió en el desierto por 40 años, cada mañana. Y lo que ellos recogían de más, que no comía, se agusanaba. Porque Dios te da lo que vos precisa. Lo justo. No te da ni de más ni de menos para que te falte. Entonces, vamos a orar. Si hay alguna persona aquí que no aceptó a Cristo, diga conmigo: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados, para pedirte que me laves en tu sangre y me hagas una nueva criatura. Gracias por esta salvación tan grande. Amén. Você que aceptó a Cristo, ahora você parte de la iglesia del Señor. Amén. Dios abençoe.